otra de las obras importantes que se están desarrollando, que van a ser con fondos municipales y con fondos sectoriales. En este caso, nuestra principal playa, la Playa Amarilla. Ya se iniciaron las obras en la primera etapa, financiada por la Dirección de Obras Portuarias, la DOP, que lamentablemente en estos temas de trámite, que uno dice, tal vez en el privado es distinto, uno hace, apura, pero cuando hay estos temas de trámite, por ejemplo, estas obras que se iniciaron en la Playa Amarilla a través de la Dirección de Obras Portuarias, debían haberse iniciado hace varios meses atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? Van a tomar razón de la Contraloría, y la Contraloría no tiene tiempo. La Contraloría le exige a los municipios, a todos los demás, le dan 5, 10, 15 días para responder, pero la Contraloría no tiene los tiempos y se demoran 2 o 3 meses en responder. Entonces, claro, eso, como ya tomaba razón, atrasó los trabajos, y yo dije, bueno, esa plata no se puede perder, no se puede ir, hay que hacerla, nos va a pillar el verano, nuestra principal playa en trabajo. Entonces estamos en una coordinación con la DOP, con la empresa que está haciendo esta primera etapa, que es toda la parte baja de la Playa Amarilla, que se cambia, el tema de tener problemas de alcantarillado, temas eléctricos, todo eso se va a renovar en esta primera etapa. Y hay una segunda etapa que felizmente nos han anunciado, que están las plata y que se licitó, está en el proceso de licitación. Y esa segunda etapa es para cambiar todas las terrazas, es decir, todo el piso que está en muy malas condiciones, todo eso se va a renovar, le va a cambiar la cara a Playa Amarilla. Pero claro, nos va a traer problemas, porque van a haber obras en pleno verano. ¿Y qué hacemos? No podemos decir, ¿sabe qué? Trasládela después del verano, pero esos recursos después se van, no llegan, se van a otros lados, y son plata que son de este año, que hay que gastarlas ahora, invertirlas, si no, se van a un presupuesto y se van a Santiago. Entonces, además, nosotros tenemos un proyecto para mejorar los baños, que esperamos entregarlo en la próxima semana ya, y que tienen que concordar. No es fácil, además, tener 2 o 3 empresas trabajando en el mismo lugar, y todas esas dificultades las vamos a tener, pero hay que afrontarlas y tratar de hacer lo mejor posible para que el acceso a la playa igual esté expedita a la gente. Vamos a tener que hacer escalas de provisoria, vamos a tener que tener baños de otro tipo, porque esos baños no van a estar cerrados. La gente que tiene esos kioscos vamos a tener que tratar de ubicarlo. En fin, no es menor este tema. Nadie se va a querer, digamos, administrar una playa que no tiene ingreso. Es complejo, pero esa es la realidad. Y para eso estamos nosotros, las autoridades, para resolverlo y buscar la mejor solución para que esto pueda funcionar y recepcionar estos recursos. Y por otro lado, que no está incluido en ninguno de estos dos proyectos, nosotros vamos a empezar a remodelar lo que era la ex discoteca de la Playa Amarilla, la César, conocida por todo el mundo, que hoy día está en un abandono y en un peligro y un riesgo enorme, porque hay gente que se mete adentro, que está durmiendo adentro. Entonces tenemos los recursos, ya licitamos y tenemos la empresa para que también ingrese a mejorar ese lugar. No la vamos a abrir por ahora, porque el proyecto que nosotros tenemos ahí implica una mayor envergadura de recursos y de habilitación, porque ahí hay que habilitar los baños, hay que habilitar varias cosas, porque ahí es donde nosotros tenemos pensado instalar nuestro primer museo gastronómico de Chile. Y ese es un desafío, estamos en esa propuesta, ya iniciamos con este muestra del museo, donde la gente sigue colaborando, hacemos este llamado para que aquellos que tengan piezas relacionadas, digamos, con el tema de la gastronomía, las puedan acercarse, hacer las donaciones, prestarlas en comodato, en fin, ayúdennos a tener este museo, que va a ser un hito en nuestro borde costero, un hito a nivel nacional. Como nuestro sello es Capital Gastronómica de Chile, vamos a tener nuestro primer museo gastronómico, que nos vamos a sentir orgullosos, creo yo, en este lugar, recuperada la playa, además recuperado el lugar donde va a ir el museo. Yo creo que va a tener una cara distinta. Trae las consecuencias de los trabajos, trae las complicaciones, yo pido la comprensión
pero estamos haciendo todos los esfuerzos de las coordinaciones con todos los organismos, dos o tres empresas trabajando, insisto, en un lugar, no es fácil, es complejo, pero hay que hacerla. Y todo el mundo nos está pidiendo desde que partimos como comuna, oye, ¿cuándo se va a mejorar la Playa Amarilla? Bueno, hoy día se inició los trabajos, pero tiene estas consecuencias. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que sea lo menos traumático posible. Eso en general, en las obras, y esperanzado en el proyecto emblemático que es el proyecto del Camino Costero, la primera etapa. Que ya está el RS, es decir, estamos golpeando las puertas del Ministerio. El senador Chaguán ha confirmado que vamos a tener la reunión con el Ministro de Vivienda y Urbanismo para buscar este compromiso de hacer esta primera etapa desde la rotonda de Concón, que se está mejorando, hasta la Playa Los Lilenes, ojalá, digamos, con presupuesto para el próximo año. Este proyecto, aparte de estar RS, es decir, sin observaciones técnicas, está en el ARI, que es, digamos, el formato que la región debe tener para presentar los proyectos de gran envergadura en Santiago. Y nos han informado que está incorporado y que si este proyecto se inicia, debería partir con un presupuesto muy bajo en el año 2019, para continuar el 2020 y el 2021. Yo sé que alguien dirá, oye, pero va a llevar expropiaciones. Algunas, no son tantas, efectivamente, son menores, porque se mantienen las dos pistas, pero se crea una vía de hacia el mar, de ciclovía y paseo peatonal, con veredas a ambos lados. Va a traer problemas de tránsito, las va a traer, pero habrá que coordinar que a lo menos esos trabajos, ¿no es cierto?, esté funcionando en algunas etapas lo más expedito posible. Todo eso viene y hay que pensarlo y trabajar, pero todos buscamos por el peligro, los riesgos que tiene el Camino Costero, la necesidad de mejoramiento. Hoy día estamos a puertas, ojalá tengamos, digamos, esa voluntad del gobierno de entregarnos estos recursos para hacer esta primera etapa. Y lo último que puedo informar con respecto al aeropuerto, nosotros hemos comprometido con el senador de la República, Kenneth Plu, con la Cámara Regional de Comercio, su presidente Pier Paolo, además con la gente de la Armada y el municipio, vamos a generar un seminario en el mes de noviembre, específicamente el 27 creo de noviembre, en Concón, donde vamos a hacer todo este trabajo para crear conciencia de lo que significa y cuáles son los pros y contras de un aeropuerto, la reactivación de este aeropuerto de Concón. Estamos trabajando en eso, estamos empeñados en que así sea. Hemos iniciado el cambio de uso de suelo, va a haber participación ciudadana, que para nosotros es muy importante, y que ojalá, ¿no es cierto?, este proyecto, después de la voluntad que ha mostrado el presidente de la República de invertir en este aeropuerto, en la recuperación, el aeropuerto de Concón, no Viña del Mar, como dijo el presidente en aquel momento, puede ser una realidad. Es un tremendo desafío para la región, no solo para Concón, en el ámbito del turismo, el comercio, el trabajo. Por eso que además estamos de la mano trabajando en mejorar todas estas conexiones con la F30, con la vía Pico, con el puerto costero, con un camino que venga desde el interior, y además con el estudio que estamos haciendo para la instalación de un futuro terminal de buses. Muy importante la conexión también en este trabajo. Esas son parte de las obras fundamentales que Concón hoy día tiene en la mira, y algunas de ellas ya han iniciado obras.